después de ver toda la prehistoria, vamos a ver cómo se vivió esta en la península ibérica. Pues el paleolítico en España se divide también en los tres mismos periodos que hemos visto en el anterior, el inferior, medio y el superior. El paleolítico inferior es cuando encontramos los primeros pobladores, los primeros restos de seres humanos. Y uno de los yacimientos donde se han encontrado restos más antiguos es el de Atapuerca, en Burgos, donde se han encontrado una especie nueva bautizada como el Homo antecesor. Durante el paleolítico medio, que en España se desarrolla del 100.000 al 40.000 a.C., la península ibérica se vio afectada por la glaciación, de forma que los habitantes tuvieron que recurrir a refugiarse en cuevas y en abrigos rocosos. Y durante esta etapa vivió un ser humano conocido como Neandertal, que es una especie que solamente se dio en Europa. El paleolítico superior se desarrolló del 40.000 al 5.000 a.C. y está caracterizado ya por la aparición del Homo sapiens, la especie actual, la cual convivió durante un tiempo con el hombre neandertal, que desapareció en el 30.000 a.C. El Homo sapiens vivió en cuevas y comenzó a decorar estas con pinturas, con un significado mágico y religioso, desarrollándose las primeras manifestaciones artísticas. De hecho, en la península ibérica tenemos importantes manifestaciones artísticas de arte paleolítico, distribuidas en dos zonas, el arte cantábrico y el arte levantino. El arte cantábrico se desarrolla por toda la cornisa cantábrica y corresponde únicamente al paleolítico. Son pinturas generalmente de animales, de bisontes, ciervos, caballos, realizadas con realismo y en varios colores. Y de hecho tenemos unos grandes ejemplos, por un lado en la cueva de Altamira y por otro en la cueva de Tito Bustillo, donde entre otras figuras se encuentra este caballo. El arte levantino, sin embargo, se desarrolla por toda la fachada mediterránea y es un arte que se da a finales del paleolítico y durante el neolítico. En este caso, lo que predominan son figuras humanas esquemáticas, realizando diferentes acciones, danzando, cazando e incluso recolectando miel. Destacan las pinturas de Cogul en Lleida y de Valtorta en Castellón. En la primera podemos ver una escena de danza y en la segunda una escena de caza con arcos. Respecto al neolítico, se desarrolló en la península en el 5000 a.C. y es el momento en el que se introduce en la península la agricultura, la ganadería o domesticación de animales y también la piedra pulimentada. Todo ello fruto del contacto con otros pueblos que ya conocían estas técnicas y las introdujeron en la península. Pero además se dio un fuerte desarrollo de la cerámica, una cerámica llamada cardial, porque se decoraba mediante las impresiones que se hacía con una concha presionando la cerámica, como vemos en este ejemplo y en este ejemplo. Con respecto a la edad de los metales, tenemos también varias culturas, la de los millares, la del argar y la de la edad del hierro. La de los millares corresponde al calcolítico o edad del bronce, que aquí se produjo en el 3000 a.C. Los Millares era un pueblo fortificado cerca de importantes yacimientos de cobre. Y era un pueblo con bastante desarrollo y con bastante riqueza. De hecho, se han encontrado entre los restos huevos de avestruz, lo que nos habla de la existencia de un comercio a larga distancia y también de la importancia de este núcleo. También se han encontrado piezas de marfil y símbolos de gran riqueza. Y esta cultura destaca por un tipo de cerámica que se llama campaniforme, porque tiene una forma de campana. Mientras que la cultura del argar corresponde con una cultura de la edad del bronce, que aquí se dio en torno al 1800 a.C. Es una cultura con abundantes restos megalíticos, pero en el que también se han encontrado yacimientos funerarios con muchos objetos de gran riqueza y de valor, lo que nos indica la gran riqueza de esta cultura que se enterraba con sus objetos más preciados. En este mismo periodo, sin embargo, en las Islas Baleares se da una cultura con una importante arquitectura megalítica, cuyos monumentos más representativos son estos que vemos que son los talayot, una gran piedra cuadrangular puesta en vertical con otra puesta sobre horizontal. Y por último llegamos a la Edad del Hierro, que es un periodo en el que a la península ibérica llegan los pueblos celtas, fenicios y griegos. Y ellos son los que nos traen algunas novedades. Por ejemplo, los llamados enterramientos en campos de urna, que no son más que unas oquedades creadas en unos campos en las cuales se introduce una urna que contiene los restos del difunto. Pero también con estos pueblos llegó la metalurgia y el trabajo del hierro y la escritura. Escritura que, por cierto, pone fin a la prehistoria, ya que, como dijimos al principio de este tema, la diferencia entre la prehistoria
y la historia es la existencia o no de escritura. Y bueno, con esto hemos terminado este tema y vamos a ver de lo que os acordáis de esta parte de la prehistoria en la península ibérica.